El gobierno de la Ciudad de México se ha manifestado en múltiples ocasiones a favor de toda medida que abone a la erradicación del analfabetismo en la ciudad capitalina, y el día de hoy se entregaron 1.200 constancias a los adultos egresados de estudios de primaria, secundaria o nivel medio superior. La Secretaría de Educación, SEDU, entregó 1.200 constancias y 22 diplomas a los adultos egresados de la primera generación del programa Email Protected, en tu casa, quienes concluyeron satisfactoriamente sus estudios en la Ciudad de México. José Ramón Amieva Gálvez, jefe de gobierno, aseguró que la educación es un pilar sumamente importante en la calidad de vida de las personas, por lo cual considera este programa brinda una oportunidad a los hombres y mujeres para tener una mejor preparación académica, lo que les daría más oportunidades en el ámbito laboral. Esta es la primera generación. Esta es la generación que demuestra que no importa qué edad tengamos, no importa cuál sea nuestra realidad, siempre hay tiempo para estudiar y concluir esos estudios, si es que lo queremos hacer. Las y los graduados, a quienes hoy festejamos, iniciaron su ruta educativa en los meses de marzo y junio. Del total, 67.4% son mujeres, en un rango de edad de 21 a 50 años. Son principalmente de Iztapalapa, Gustavo Amadero, Coyoacán, Venustiano Carranza y Cuauhtémoc. pic.twitter.com/ftr44r2mmw/fria. Educación CDMX, @educacionx, September 6, 2018. Por su parte, Mauricio Rodríguez, titular de la SEDU, enfatizó que el gobierno de la Ciudad de México se encuentra trabajando continuamente para desarrollar nuevas acciones que garanticen el derecho a la educación. Es muy difícil para una persona con debilidad visual, ceguera o sordera, poder cursar los estudios de educación media superior porque no hay profesores que puedan dar a través de señas materias tan complejas como las matemáticas o biología. Y hoy nosotros ya tenemos más de 6 grupos que están cursando la educación media superior. De igual manera, especificó que a los grupos se suman migrantes que ya están asentados en la Ciudad de México, con información de Cuadratín y Gobierno de la Ciudad de México. Foto especial. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.